secrets. They're massive, yeah. Bienvenidos a una nueva videocrítica, video reseña en Metalerium.com. Esta vez hablaremos acerca de la banda Phlegm Temple of Dread, la cual es una banda alemana que nace en el 2017. Luego de 2 años presentan su álbum debut llamado Blood Craving Mantras a través de su sello actual, que es Testimony Records, como lo pueden ver. Para el 2002 presentarían su segundo disco World Sacrifice. Luego, para el 2021, su tercer álbum Haters Unleashed, como lo pueden ver acá, el cual por primera vez usa una de las portadas de Paolo Girardi, el cual tiene una semejanza con el primer álbum de los daneses de Hyperdontia, el Nexus Teeth, como lo pueden ver, tiene una aparición que Paolo Girardi es muy fanático de los dientes y de los espirales y si conocen bastante sus artes. Bueno, siendo así que, bueno, después de todos estos discos, llegamos al cuarto disco de la banda llamada Beyond Akron, en este caso. Bueno, la banda actualmente está conformada por Marcus van Dunamaya en la guitarra y bajo, Jörg Uken en el bajo y Jens Finger en las voces, en este caso. Bueno, donde la única curiosidad que se tiene de la banda es que desde el 2017 no cambiaron de integrantes y trabajaron siempre con Jörg Uken como productor, en este caso, que es la batería de la banda, para los 4 discos. Además de que Frank Albers nuevamente hizo las letras de este disco y solamente para el tercer disco no estuvo presente, no para las letras. Bueno, a la banda yo nunca la escuché directamente de su tercer disco o segundo o primer disco, ¿no? Siempre la veía publicitada por aquí y por allá, pero no encontraba. Así que como todo buen metalero regresé para ver el progreso de la banda desde su primer álbum hasta este álbum, ¿no? Retrocedí en el tiempo y encontrar como siempre esa línea de conexión que todo metalero como yo, que ya más de 40 años, encuentra en la música, ¿no? Tratar de buscar la secuencia de cómo ha madurado. Así que entonces, la banda puede mostrarse con una idea mucho mejor. Hay muchas mejores ideas en este disco. Se desarrolla, hay partes heavy, trash. La historia de las armónicas son más contundentes. Podemos hablar como la canción Damnation tiene harto heavy metal, como tú puedes tener. Y puede ser su primera carta de presentación, ¿no? También hay canciones como The World Below, como la pueden escuchar acá. Bueno, como lo escucharon, desde que todo empieza con Charon's Call y termina con Hades, puede llegar a decir que es uno de los discos más variados de metal en lo que va a la segunda mitad del año, porque empieza directo, es callejero, como lo han escuchado, hay sus partes suecas, luego comienza a tener retoques de teclados, como ya lo estuvieron escuchando, introducen armónicos melódicos, hay bastantes ganchos, partes de heavy metal, y aparte de eso, hay muchas áreas que donde la banda comienza a tener sus roles thrash metal, sus roces, diversifica las sensaciones de la banda, y claro, obviamente
gente tiene sus partes autopsy, como autopsy, amos y señores, en este caso, que lo van a tener en este caso. O si no, como en las tarolas secas, como se puede escuchar en Dance of Decay, que la de una es una impensada y sabrosa la música. Pum, patac, pum. Eso es lo bonito, o sea, el disco te comienza a brillar de una manera gigante, un compacto. Este disco no es para escucharlo este disco no lo puedes escuchar, esta cancioncita, no, este disco es para escucharlo completo. Porque cuando llega hay otras canciones como la que tiene sus partes black metal, como en All Consuming Fire, donde tienes partes black metal y ya estás llevando para otro lado. Y estamos, prácticamente ya estamos con la sexta canción del disco, ¿no? O sea, en este caso, no, te tiene mucho que aceptar. Es un disco que de verdad es recomendable para estudiar de pies a cabeza. Y obviamente está nuevamente con la idea de Paolo Gerardi en la portada, ¿no? Llegamos al momento del veredicto. Beyond Akron of the Temple of Threat es un disco variado, con muchas cosas destacables dentro de su manera de hacer death metal. Todas las versiones están muy bien pensadas, tiene un disco redondo que no desespera nadie con su estilo. Y tiene muchos otros estilos que otras personas van a verlo, van a sacar, hasta posiblemente van a aparecer las etiquetas Death Black, Trash, Doom, Grindcore, Extreme, no estos titos, Extreme o lo que sea más va a aparecer. Pero la banda es un tremendo trayazo de death metal, porque tiene mucho para desgradar en cada canción sin alejarse del concepto general del álbum, y la carátula sirve perfectamente con la idea de Caronte de por medio. Por eso en este caso por eso el disco se llama Beyond Akron, cruzando el río Akron en este caso, y por ello el equipo de Metalero le puso una puntuación de 9.2 a tremendo discazo, recomendable para que lo compren sí o sí en su versión vinilo, cinta, tape, Betamax, BH o lo que te guste coleccionar, pero debes de tenerlo. Y bueno, llegamos al momento de las carnes, más carnecitas a la parrilla. Empezaremos con los británicos de Creek, su primer álbum Deep Perception, lanzado, que será lanzado el 18 de agosto, o sea, el día de mañana, a través de Prosthetic Records, donde hay Madcore, donde hay Grindcore, donde hay todo este movimiento Madcore que está reluciendo bastante en el Reino Unido en general. Luego de esto tendremos a los estadounidenses de Dripping Decay, con Festering Grotesqueries, como pueden ver la portada, que es la portada más visceral del planeta que puede existir. Hermosa portada para muchos y otra fea para otros. Será editado el día de mañana a través de Satanic Royalty Records, un nuevo sello que está teniendo mucho auge dentro del aspecto underground. Y finalmente tendremos ya los reconocidos y con mucha trascendencia de Spirit Adrift. En este caso, lanzando su nuevo álbum Ghost of the Gallows el día de mañana, estadounidenses, heavy metal, con partes de un metal y lanzados a través del potente sello alemán de Century Media Records. Y con esto llegamos al final de este nueva videocrítica, videoreseña y Metalerium. Y bueno, agradecer a todos por estar viendo, estar atentos a estas nuevas cosas. Se vienen más cosas en la web, ya salieron nuestro bloque noticias, se estarán viniendo más poco a poco. Quizá la siguiente semana hacemos un siguiente anuncio más, pero estén atentos. Y así que nos vemos todos en el México Metal Fest pronto. Yeah.